Tras la misteriosa muerte del gran y noble emperador Trajano, el despótico cónsul Arruntius ascendió al trono imperial, anunciando una era de tiranía, perversidad y destrucción. Ahora Roma será demolida para hacer sitio a una nueva ciudad, Arruntium, nombrada así en honor al emperador loco. Para festejarlo, Arruntius celebrará la lucha de gladiadores más sangrienta que jamás se haya visto. En las mismas calles de Roma, los gladiadores se masacrarán unos a otros para complacer a las masas que enloquecen tan rápidamente como su emperador. ¿Y quién soy yo? Hace tiempo que olvidaron mi verdadero nombre. Fui arrancado de los brazos de una madre que ya no recuerdo y vendido al frío abrazo de la esclavitud. Yo era el campeón gladiador de un emperador bueno y justo. Un emperador que me habría liberado. Así que ahora espero mi destino inevitable, pero incluso en la muerte hay libertad y venganza. Ciudadanos de Roma, mis leales súbditos, en el aniversario de mi ascensión al trono imperial, vamos a celebrar tan divino acontecimiento con la fundación de mi nueva ciudad, Arruntium. Para conmemorar este día monumental, yo, vuestro amado emperador, os ofrezco la más magnífica y atroz batalla de gladiadores jamás organizada. Y para mayor gloria de nuestra diversión, también os ofrezco el mejor y mayor gladiador de toda la historia del imperio. El gran campeón imbatido del tristemente añorado Trajano, Invictus Trax. ¡Secutores, atacad! La primera víctima de Invictus Trax. Una hazaña sangrienta y perfecta.
¡Bajad la puerta! ¡Si mi estatua sale dañada, ejecutaré a los responsables! ¡Subid la puerta! ¡Oplomachus, atacad! ¡Mirad cómo Trax se abre paso entre sus enemigos! ¡Ah, valientes y nobles gladiadores! ¡Vuestro imperator os saluda al morir por vuestro arte! ¡Bajad la puerta! ¡Gladiadores, atacad! ¡Con más ímpetu, banda de castrados! ¡Bajad la puerta! ¡Cerrad las puertas! ¡Gladiadores, atacad! Thank you.
Coliseo aclama a Drax. 60.000 romanos aguardan para contemplar luchar al laureado campeón de Trajano por última vez. Maravillosa Gregatín alcanza su fin. Aplaudid a nuestro valiente héroe Invictus Drax, que se acerca noblemente a su perdición final. Arruntius, estás demoliendo la grandeza de Roma, solo para hacer sitio a tu teatro de muerte. No hay gloria ni honor en esta terrible abominación. Eres el último vestigio de lo que impide a este imperio alcanzar la grandeza. Estoy deseando verte finalmente derrotado, campeón de Trajano. ¡Soltad a los gladiadores! A manchar la arena con mi sangre tan fácilmente, majestad. Audaces palabras, pero muy erradas. La plebe ansía ver la muerte del campeón y su emperador está igualmente ansioso por no defraudarles. Contempla cuán rápido se aproxima tu muerte. Yeah.
¿Dónde estoy? ¿A dónde van todos los héroes cuando la muerte los reclama? Finalmente, soy libre. ¿Libre? Tu trabajo no ha hecho más que comenzar, Invictus Trax. Ha sido elegido. ¿Elegido? ¿Para qué? Arruntius no debería ser emperador. Los días de gloria del Imperio tocan a su fin. La muerte de Roma se atisba cercana. Ese porco asesino ha matado a nuestro amado Trajano alterando los planes de los dioses. Así que un sangriento y justo castigo deberá poner las cosas en su sitio. ¿Pero por qué yo? No pueden castigarle los dioses. Los vicios de Arruntius se han convertido en los vicios de los ciudadanos. Al abandonar a los dioses, sus poderes menguan. Hace falta un campeón. Uno que mediante una hazaña heroica restaure la gloria de Roma y la de los dioses. Tengo una deuda con Arruntius que estoy más que dispuesto a hacerle pagar. Muy bien. ¿Qué debo hacer? Debes enfrentarte a monstruos y horrores olvidados que hoy solo se nombran en los cuentos. El poder de Arruntius no proviene de él. Fue ayudado en su engaño por los hijos rebeldes de Marte, Fobos y Deimos, los dioses del terror y del miedo. Fobos y Deimos se han apoderado de la fuerza vital de Roma y se la han llevado a lo más profundo de sus reinos. Aquí, donde permanece nuestra gran madre, puedes ver por ti mismo los síntomas de corrupción. Debes enfrentarte a Fobos y Deimos y recuperar la fuerza vital de Roma. Ni Fobos ni Deimos pueden ser detenidos por el corazón y la espada de un hombre. La fuerza de Hércules será tuya, si tienes el coraje de aceptar el desafío. Quedan muchos objetos escondidos. Encuéntralos todos. Todavía no has encontrado todos los objetos, Trax. Muestras fortaleza de ánimo, Trax, y como recompensa, se te otorga la fuerza de Hércules. Cuando se haya derramado suficiente sangre, este poder será tuyo para comandar. Nuevos desafíos te otorgarán nuevas recompensas, pero por ahora tienes lo que necesitas para continuar. Entra en la puerta del Elíseo. Comienza tu caza de Fobos.
En tiempos ancestrales, los titanes combatieron con los dioses. Derrotados, huyeron a su lejana isla, solo para ser capturados y luego hechos prisioneros. En esta isla olvidada, Phobos ha establecido su hogar. ¡Estate alerta! La isla no está desierta. Nuevos y viejos moradores todavía permanecen en ella. Los espartol, revividos de los naufragios y los héroes caídos, celosos de los vivos, solo buscan tu muerte, que te unas a ellos en el limbo. Descanse en paz.